Tras un reportaje y el seguimiento continuo, Ernesto Jiménez, el hombre que por más de 6 años permaneció encerrado en un pequeño cuarto en la comunidad de Cuaba Arriba de este municipio de San Francisco de Macorís, salió. Fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl, donde se le realizaron varios estudios con el objetivo de diagnosticarlo y que pueda reintegrarse a la sociedad. Después del gran interés mostrado por usted en ese paciente, nosotros se hicieron los trámites de ver en la comunidad, el médico de la comunidad, y cuando determinamos, se pudo corroborar la situación del paciente, nosotros hicimos toda la diligencia para que a través de, con la ambulancia nuestra, buscamos el paciente a la comunidad. Se hicieron a la llegada, inmediatamente se le realizaron estudios, como una tomografía, ya que él mismo tenía historia de haber recibido un trauma en la cabeza. Y inmediatamente fue evaluado por el departamento de neurología. Neurología evaluó el paciente y se hicieron a partir de ahí exámenes neurológicos en el mismo consultorio para llegar al diagnóstico del posible problema que el paciente tenía. Es una condición realmente que tiene mucho que ver con el entorno en el que él vive, la misma comunidad en sí, la misma familia. Familiares de Ernesto, aunque de forma tímida, dijeron que están dispuestos a hacerse cargo de él fuera de la pequeña habitación donde lo mantenían encerrado. Claro que sí. Nosotros, ¿no? Sí. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.